Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a continuar con el minicurso intersemestral de probabilidad y procesos estocásticos. La vez pasada, ayer nos quedamos en un resultado que lo que nos decía en corto es que la función o la medida de probabilidad es continua, ¿no? Es decir, tenemos si tenemos una sucesión, entonces la probabilidad de la unión la podemos aproximar con el límite de las probabilidades. De la sucesión, ¿no? El límite de la probabilidad de la sucesión, perdón. Entonces, pues vamos a partir de ahí y seguimos retomando un montón de propiedades de los espacios de probabilidad, las medidas de probabilidad. Entonces, bueno, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok. Ok. Entonces vamos a continuar. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta proposición? Tenemos una sucesión de eventos en un espacio de probabilidad. Entonces, la probabilidad de la unión es el límite de la probabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Entonces queremos una que sea no decreciente, entonces sin pérdida de generalidad, siempre podemos pensar que AN es subconjunto de la N más 1, ¿no? O es el mismo AN más 1. Pero sin pérdida de generalidad, supongámosle así. Esto, por las propiedades que vimos anteriormente, lo que quiere decir es que la proba de AN es menor o igual que la proba de la N más 1. ¿No? Ahora, podemos hacer una sucesión de números reales. Es una sucesión de números reales. Tal que qué. Es creciente. Ni siquiera me... Bueno, sí, tal que es creciente. Y está acotada superiormente.
¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, se cumple esta parte, pero además todas están acotadas por debajo por 1 y por arriba por 1 y por debajo por el 0, ¿no? Entonces es una sucesión monótona y acotada. ¿Qué significa? Entonces existe el límite cuando n tiende a infinito de p de an, ¿no? Es un número real, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de nuestra sucesión de b's n's? Vamos a hacer algo parecido. Vamos a tomar b0 igual a a0 y bn igual a an menos an menos 1. Entonces, ¿qué cosa cumple esto? ¿Quién es la unión con n desde 0 hasta infinito de las bn? Esto es la unión con n desde 0 hasta infinito de an menos an. Nada más para hacernos una idea, esto de acá, pues es A0 menos, no, perdón, A0 esta parte. Es la A0 unión desde que n vale 1 hasta infinito de a n menos a n menos 1. Ahora sí. Entonces es A0 unión A1 menos A0 unión A2 menos A1 unión A3 menos A2, etcétera, ¿no? Que lo podemos reescribir como la A0 unión A1 unión bla, ¿no? Menos A0 unión A1 bla, ¿no? Thank you.
¿Es así? No. Ajá. O sea, aquí me voy a quedar con el A1, pero no el A0. Ajá. O sea, más bien estos de acá son es como tener una unión ajena, ¿no? De las A0s. Pero cuando tomamos el límite, pues no me importa lo que le estoy quitando, ¿no? Y esto lo puedo ver como simplemente la unión desde que n es 0 hasta infinito de las ANs, ¿no? De aquí tomamos la prueba. Y esto es lo mismo. Perdón. Por un lado es lo mismo que la AN de la unión de las Bs Ns. Y esto es igual a la suma, porque estas Bs Ns ya son todos ajenos, ¿no? Este de aquí es ajeno con este es ajeno con este, etcétera, ¿no? Entonces esta ya es sigma aditiva. Entonces esta es la suma desde que n es 0 hasta infinito de las probas de las Bs Ns, que es la prueba de la B0 más la suma desde que n vale 1 hasta infinito de las probas de Bn, ¿no? Que es, a ver si me cabe acá, la suma de, perdón, la P de B0 más la suma de las P's en AN menos AN menos 1. Y de hecho esto lo podríamos reescribir como la prueba de la A0, ajá, más esta cosa, ajá. Y esto lo vamos a reescribir de la siguiente forma, ¿no? Recordar que estamos calculando la prueba de la unión desde que n vale 0 hasta infinito de las as n's. Y hasta ahorita vamos en que esto es la prueba de A0 más la suma desde que n vale 0 hasta infinito de las probas de an menos an menos 1. Y podemos reescribir esto como prueba de A0 más el límite desde que de para m hasta infinito de la suma desde que n vale 0 hasta m de la prueba de AN menos la prueba de AN menos 1. Esto de aquí, seguimos teniendo la prueba de A0. Ajá, y como esto de aquí, ahorita les digo por qué. Vamos a tener que esto es el límite cuando m tiende a infinito de la p de a n menos p de a n menos 1. M, perdón. Menos 1. ¿Y esto por qué? Esto es por monotonía.
DAN. Y finalmente todo esto no es más que el límite cuando m tiende a infinito de p de a m. Otra vez por monotonía, ¿no? Estas dos partes se explican con la monotonía de la sucesión y esto de aquí pues ya es lo que queríamos probar. Ok. Entonces, lo que nos demuestra este resultado es que la P es continua, ¿no? Podemos hacer el análogo para una sucesión no creciente, ¿no? Ya lo hicimos para las no decrecientes, ahora lo podemos hacer para las no crecientes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar otra vez una sucesión de eventos. Pero ahora va a ser no creciente. De eventos. Entonces el A1 está contenido en el A2, que está contenido en el A3 y así, ¿no? Entonces, la prueba de la intersección, desde que n vale 0 hasta infinito de AN, es el límite cuando n tiende a infinito de la prueba de AN. La prueba es muy parecida, ¿no? La vamos a hacer rápido. Entonces, como A1 está contenido, perdón, A0 está contenido en A1, contenido en A2, entonces A n complemento está contenido en a n menos 1 más 1. Si es más 1. Si más 1 complemento, etcétera, ¿no? Entonces, por la proposición anterior, entonces la sucesión de complementos es monótona no decreciente y por lo tanto la prueba de las uniones de complementos es el límite. De las pruebas de los complementos. ¿No? Ahora, por un lado, esto de aquí es 1 menos la prueba de la intersección desde que n vale 0 hasta infinito de a n. Y por otro lado, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos la prueba de a n. Que es lo mismo que 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de la prueba de a n. Y terminamos porque podemos mandar a este 1 a ver al mago y a este 1 también a ver al mago, ¿no? Entonces se sigue de aquí el resultado. Ok. Ahora,
lo que quisiéramos es que el límite de la probabilidad de la sucesión de probabilidades sea la probabilidad del límite de la sucesión, ¿no? Entonces, si tenemos otra vez una sucesión de eventos, que converge al evento A, entonces la probabilidad, el límite, perdón, cuando n tiende a infinito de P de a n, ¿no? El límite de la sucesión de probabilidades es la probabilidad del límite, ¿no? Es decir, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo lo probamos? Vamos a considerar dos desigualdades. Que el lim sub de este es menor o igual que la proba del lim sub. Y que la proba del Liminf es menor o igual que el Liminf de las probas. Entonces, ¿cómo probamos estas dos desigualdades? Si probamos estas dos, ya sabemos que que los dos límites son iguales porque la sucesión es convergente. Entonces, cuando tomamos las probas, esto es lo mismo de acá. Y entonces esto, el lim sub va por debajo del lim inf, pero el lim inf siempre va por debajo del lim sub. Entonces eso pasa si solo si son iguales y terminamos. Eso nos diría que el límite de la P a N existe y tiene que ser la P del límite, ¿no? Que es este de aquí. Pero tenemos que probar esto, ¿no? Entonces, en efecto, AN es un conjunto de la unión. Quiero usar el lim sub de la unión esta, ¿no? Entonces, la proba de AN va por debajo de la proba de la unión desde que K es N hasta infinito de las AKs. Entonces, el lim sub
de la PDAN tiene que ir por debajo de el IMSUP. De la probabilidad de la unión desde que K es igual a N este infinito de acá, que no es otra cosa que el límite cuando N tiende a infinito de la probabilidad de la unión desde que K es N este infinito de acá. Que lo puedo escribir como la probabilidad de la intersección desde que n vale 0 hasta infinito, de la unión desde que k vale n hasta infinito, de acá, que no es más que el IMSUP. ¿Y esto por qué? Porque lo vimos en el anterior, ¿no? O sea, aquí me estoy tomando la sucesión esta de acá, ¿no? Entonces, para cada n tengo un elemento de la sucesión. Y lo que vimos es que esto de aquí es la probabilidad de la intersección de desde 0 hasta infinito de los elementos de la sucesión, ¿no? Entonces ahí está. Pero esto de acá efectivamente es el IMSUP. Y para la otra es más o menos lo mismo, ¿no? Nomás que ahí tenemos que argumentar con los complementos. No. Nos basta observar que la intersección desde n igual, perdón, desde k igual a n hasta infinito de acá debe estar contenida en an. Eso implica que la p de la intersección desde que k es igual a n hasta infinito de acá va por debajo de la proba de AN. Tomamos el IMSUP, el IMINF, perdón. De AN. ¿No? Entonces ese va por encima del otro IMINF. Que de la intersección desde que K vale N hasta infinito de acá es menor que el IMINF de P de AN. Y esto de acá, ¿quién es? Otra vez, este es el IMINF. Perdón, el límite. El límite ¿de quién? De las probas de las intersecciones desde que k es n hasta infinito de acá, ¿no? Y a su vez esto es igual, vamos a poner así, igual al límite, no, otra vez usamos la proposición anterior, y esta es la proba de la unión
del límite, perdón. Límite. Cuando n tiende a infinito, desde que k es igual a n hasta infinito de acá, esto es igual a la proba de la unión desde que n vale 0 hasta infinito, de la intersección desde que k vale n hasta infinito, de las ak's, y finalmente esto es la proba del Liminf. Entonces, ¿de aquí qué concluimos? Entonces, el limsup de las probas es menor o igual que la proba del limsup que es igual al liminf. Vamos a ponerlo abajo. Esto es igual a la proba del liminf. A n. Que va por debajo. O si quieren este, podemos ponerle PDA, que va por debajo de el liminf de las P's de A, L. Sí, solo sí, el limsup n hasta infinito p de a n es igual al liminf de p de a n igual a p del límite cuando n tiende a infinito de a n, ¿no? Que es la a, y ya. Terminamos nuestra discusión sobre continuidad de las probas y vamos en lo siguiente a hablar de eventos independientes y de probabilidad condicional. Entonces, por hoy le dejamos aquí. Y nos vemos en la siguiente sesión para seguir hablando de estos nuevos conceptos. Nos vemos en la siguiente sesión.